Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Agradezco cada una de las participaciones que han tenido dentro del aula virtual. He Buenas visto, noches. buenas noches, he visto los comentarios que ustedes han colocado y créanme que es un gusto poderlos leer cada una de las respuestas que me han dado. Pero déjenme acá. Muy bien. Quiero compartirles nuestra aula virtual, como siempre, poderlos invitar a cada uno de ustedes a que puedan ir participando para los que todavía no lo han hecho, a que puedan participar dentro de lo que es nuestra aula virtual. Nosotros nos encontramos en sección 1. También quiero agradecerles que ya creo que ya todos se encuentran dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. Es bastante importante porque ahí los de inglés corporativo están colocándoles información. Por ejemplo, este día les mandaron en este caso pues, las recomendaciones que deben de tener, entrar puntuales, mantenerse en toda la sesión, en este caso activos, porque ellos van midiendo, ya que Zoom pues, puede nosotros podemos visualizar por medio de Zoom cuáles han sido el tiempo de duración que han tenido dentro de lo que es la sesión. Este día, miren, tenemos ya nuestra clase número 2 que corresponde a un tema de navegación entre celdas. Hablando un poco de esto, el día de ayer ya les enseñaba algunas formas de poder utilizar lo que sería Excel. Y también les coloqué en el grupo de WhatsApp el PDF que les dije el día de ayer que les iba a colocar. Espero que ya lo hayan visto, que ya se empiecen a aprender. Motívense en conocer y aprender diferentes combinaciones de teclas. Esto les va a ayudar mucho a la hora de empezar ya a trabajar en Excel. Tal vez no nos vamos a llegar a volver diestro, pero sí poderlo manejar de la mejor manera a la hora de utilizar y de poder, en este caso, pues trabajar en él. Además de esto, recordarles que acá está el video donde el docente muestra paso a paso. Acá se encuentra la plantilla que ustedes pueden descargar. Acá él muestra la forma de poderlo trabajar. Igualmente, pues de mi parte ya les voy a explicar también. Hoy tengo una pregunta, miren, que dice: ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo? Tenemos dos combinaciones que las podemos hacer con control clic izquierdo o shift clic izquierdo. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia o cuál es la diferencia que ustedes se encuentran entre realizar estas dos acciones dentro de lo que es una hoja de cálculo. Entonces, desde ya los motivo a que puedan ir realizando lo que sería la respuesta a esta pregunta que corresponde a nuestra clase número 2 dentro del aula virtual. También decirles que acá se encuentran las plantillas, usted la descarga y ya que la ha descargado, usted puede ver el video e ir trabajando en conjunto con el docente. Estas plantillas ustedes no las pueden entregar dentro del aula virtual, sino que solamente la descarga para poderla trabajar. Si ustedes quieren enviármela, con gusto. Ya el día jueves le voy a estar colocando por la noche un libro de Excel que me van a trabajar. Y en él va a ir mi cuenta de correo electrónica para que me puedan enviar esa información. Con gusto, lo que ustedes me envíen para revisión, yo estoy a la orden. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, recordarles que deben de participar y realizar todas las actividades que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Nosotros consideramos
y esto es un punto clave, que venimos tal vez trabajando de Word, trabajando en digital, en realizar en muchas acciones que podemos hacer en Word, pero hay una gran diferencia cuando ya trabajamos en Excel. Primero, porque él no nos va, no se va a habilitar los errores ortográficos o gramaticales que nosotros cometamos dentro de él. La forma en este caso de digitar es muy diferente. Si usted ya trabaja en Excel o ya lo han puesto a trabajar, por ejemplo, el de digitar información y lo ha venido haciendo de columna en columna, es uno de los errores que más cometemos a la hora, en este caso, de digitar. Hay una forma correcta donde Excel nos permite, sobre una herramienta, para poder agilizar la forma de ir colocando la información en cada una de las celdas. Y también, para esto, nosotros debemos también tener la forma de poder trabajar con todas aquellas teclas que nos ayuda dentro de Excel. Por ejemplo, tabulación, shift, bloc mayúscula, en este caso, teclas de cursor hacia izquierda, derecha, arriba, abajo. Control Alt, que son teclas que nos ayuda a poder trabajar de la mejor manera. También en la parte superior tenemos desde F1 hasta F12, en este caso F4, les enseñaba el día de ayer. Así como podemos poder crear hojas dentro de lo que es nuestro libro de Excel, también en su momento podemos cerrar la ventana. Solo que debemos de aplicarlo, en este caso, con la tecla Alt F4 para que realice, en este caso, la acción. Entonces, hablando un poco de lo que vimos el día de ayer, estuvimos viendo nuestra pantalla inicial, cada una de las partes que corresponda o la forma técnica a la hora de poder mencionar nuestra barra de títulos, cinta de opciones, barra de acceso rápido. Tenemos, en este caso, nuestro comandos, nuestros grupos, nuestros indicadores de diálogo, nuestros cuadros de nombre, barras de fórmulas, barras de desplazamientos. Tenemos la forma de poder insertar hojas, que es como la forma más fácil porque damos clic en este caso al botón y automáticamente aparece. Tenemos lo que serían nuestros diferentes tipos de vista y tenemos lo que es Zoom para poder ampliar o disminuir nuestra área, en este caso, de trabajo. Vimos que también con la combinación de tecla de control y flecha cursor hacia abajo, podía irme a la última fila que correspondía a 1.048.576. Y también desplazábamos hacia la última columna con control y flecha cursora hacia la derecha y nos íbamos a la columna que en combinación sería XFD y sería la 16.384. Vimos la barra de fórmula, que podíamos contraerla o en este caso ampliarla, ya sabemos que es una celda activa, ya sabemos en este caso de poder seleccionar todas las celdas de cálculo y además de esto poder en este caso crear diferentes tipos de selección. Pudimos minimizar, maximizar lo que es la cinta de opciones, igualmente dentro de nuestro recuadro en la parte superior derecha. Tenemos botones, los cuales también nos ayudan a poder minimizar, maximizar, cerrar, en este caso también ocultar todas las interacciones, en ellas, en este caso, lo que serían también las pestañas. Realizamos un guardado del libro, el cual lo hicimos con las combinaciones, en este caso, de tecla. Mi tecla mágica, que es Alt, que es la que me ayuda a ir creando combinaciones que Excel hace para que yo pueda dirigirme hacia el espacio o donde yo requiera poder realizar en este caso la acción. Ahora bien, miren, hablando de todo esto, bueno, este también es el cuadro que se encuentra dentro del aula virtual, también se he colocado este día para que también ustedes puedan ver todos los elementos que conforma lo que sería nuestra área de trabajo. Dígame, Jacqueline. Hola, muy buenas noches a todos. Solamente un comentario. Casi no se oye y por momentos se oye como cortado. No sé si será solo en mi caso o en algunos otros compañeros que tienen el mismo problema. ¿Será problemas de señal? Muy bien. Quitando. Aquí todo bien, yo escucho bastante bien, yo creo que es la conexión por las lluvias. Lo recomendable es
que salga y reinicie, así se puede hacer, o si no, actualizar la aplicación, si es por el celular. No, no sé si ahora me escuchan mejor. Sí, se Sí, se escucha. escucha. Sí, se escucha. sí. Muy bien. Sí, pero dice que se me va la voz. Emerson dice que se me corta. Sí, miren, ahorita con lo que está sucediendo, estamos teniendo problemas en este caso, creo que la mayoría. Créanme que yo he tratado lo posible de poder tener una buena conexión para esta noche. Saben que me he preparado con dos conexiones diferentes por si llegara a venirse una tormenta y se va mi internet de casa, pero vamos a ver qué me dicen acá. Muy bien, Juana dice que sí se me escucha y también Sandra dice que sí se me escucha. Yo creo que como dice el compañero, es problema en este caso pues de conexión. Pueden volver nuevamente a reiniciar, no hay ningún problema. Muy bien, miren, continuando acá, quiero también enseñarles que la barra de acceso rápido, nosotros tenemos diferentes formas en las cuales podemos colocar lo que son todos aquellos comandos que frecuentemente nosotros utilizamos. Dentro de estos comandos que nosotros utilizamos, tenemos en este caso guardar, deshacer, rehacer, en este caso nuevo. Permítanme que me ha dejado. En este caso, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, en este caso imprimir. Y también yo utilizo uno que se llama mucho captura de pantalla y también quiero enseñarles que nos ayuda también a la hora, en este caso, de estar trabajando. ¿Cómo hago para poder realizar estas acciones dentro de lo que sería, en este caso, nuestra barra de acceso rápido? Tenemos la forma en la cual le damos clic a la flecha y automáticamente ahí nos aparecen ya comandos en ese cuadro que son como los que más utilizamos y que podemos colocar automáticamente o nos deberíamos de ir a más comandos para poder realizar esa acción. Y una tercera forma es que yo puedo ir a buscar al grupo donde lo necesito y cuando ya identifico el comando que quiero, darle clic derecho y en el cuadro emergente que aparece, ahí yo doy la opción de agregar a la barra de acceso rápido. Entonces, de las tres formas o de las dos formas en donde yo tengo todos los comandos y busco el que necesito o clic derecho en el grupo donde me aparece el comando que requiero, podría ser para poder tener todos aquellos comandos que usted necesita. Ok, frecuentemente utilizan su vida laboral y que no requiere estar yendo a la pestaña, al grupo para poderlo accionar, sino que en la barra de acceso rápido, en este caso, se puede colocar. Voy a pasar en este momento, miren, a compartirles mi libro de Excel y voy a iniciar que ustedes puedan observar acá que automáticamente aparecen. Bueno, voy a quitarlos acá todos ellos para que no tenga en este caso ninguno. Entonces, para poderlo colocar, miren, acá está el indicador de lo que es la flecha para poder colocar, si ustedes ven en este cuadro que aparece, están como esos comandos que Excel considera que nosotros deberíamos de tener. Entonces, ¿cuál voy a colocar primero? Voy a colocar en este caso a guardar. Presiono nuevamente. Voy a colocar a deshacer, voy a colocar en este caso rehacer, voy a colocar a nuevo, voy a colocar a abrir. Pueden ver acá, miren, que casi la mayoría de comandos se encuentra acá. Voy a colocar vista previa de impresión e imprimir. Y acá, por ejemplo, si yo quisiera colocar el de captura de pantalla, si ustedes ven acá, no se encuentra. Entonces, una de las formas en las cuales Excel me dice que puedo hacerlo es yéndome a más comandos.
se me abre esta pantalla que si ustedes ven automáticamente me lleva a barra de herramientas de acceso rápido. Y entonces acá, miren, lo único que hago es que en comandos más utilizados, yo le voy a decir que quiero todos los comandos. Y vean acá, miren la barra de desplazamiento cómo se encuentra en este momento. Ya cambió, porque ahora sí tengo todos los comandos. Todos ellos se encuentran en un orden alfabético. Quiere decir que si, por ejemplo, yo quisiera captura de pantalla, yo me tengo que venir acá hasta a ir a encontrar, en este caso, captura de pantalla. Pero si ustedes ven, bueno, acá ya la encontré rápido, yo le doy la opción en este caso de agregar y automáticamente al darle a aceptar me va a aparecer acá. Entonces, esta sería la segunda forma de poder colocar comandos dentro de la barra de acceso rápido. Pero miren, voy a cerrar acá, me voy a venir aquí y entonces ahora, ¿dónde se encuentra captura de pantalla? Se encuentra en insertar. Los motivo desde ya a que de esta manera van reconociendo otros grupos que se encuentran en otras pestañas y identificando qué comandos están en esos grupos. Me voy a ir acá a ilustraciones, que es el grupo donde se encuentra captura de pantalla. Y entonces, quiero captura de pantalla, lo único que hago, miren, es darle clic derecho. Y en ese cuadro que les acabo de mencionar que aparece, aquí dice agregar a la barra de acceso rápido. Voy a dar un clic y entonces acá pueden observar que ya aparece. Por ejemplo, coloquemos otro. Digamos que queremos el gráfico, en este caso, de columna. Doy clic derecho acá, agregar a la barra de acceso rápido. Miren, y acá ustedes pueden ver que en la flecha indicativa ya me van apareciendo acá todos aquellos comandos que frecuentemente utilizo dentro de Excel. Si, por ejemplo, usted viene y decide no tener este tipo de gráfico, entonces mire, le voy a dar siempre desde acá clic derecho y acá aparece la opción eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Doy un clic y automáticamente se elimina. Mi barra de acceso rápido, yo puedo tenerla en la parte superior de la cinta de opciones o puedo tenerla en la parte de abajo. ¿Cómo hago esa acción? Siempre acá en la flecha. Voy a dar un clic y acá, miren, hacia abajo, en la última opción que tengo, mostrar debajo de la cinta de opciones. Voy a dar un clic y pueden observar que ahora ya se encuentra acá. Para esta versión que yo tengo en mi computadora, que es el Office 365, yo puedo tener o se me facilita en las versiones 2010, 2013, 2016. Nos aparecen todos, aunque yo tuviera acá más de, quiero ver cuántos tengo acá, 2, 4, 6, 7, tuviera 8, 9, siempre en la parte superior aparecían todos. Pero con esa versión, bueno, primero pues yo tengo acá con mi cuenta de correo institucional lo que es Office 365. Además de eso, miren, me aparece acá opciones del nombre de lo que es mi libro de sesión. Entonces, todo eso conlleva a que mi barra de acceso rápido en la parte superior se haga más pequeña porque es como que me dice Excel, dale clic a la flecha y ahí vas a encontrar todos los demás comandos. Entonces, pero de esta forma sí se van mostrando. Tengo un suficiente espacio para poder seguir colocando. Pero si yo estoy acostumbrada a tenerla en la parte superior, solo le doy nuevamente clic acá en mostrar encima de la cinta de opciones y pueden observar que ya aparece acá. Entonces, fácilmente yo puedo ir colocando y agregando lo que serían todos aquellos comandos que de repente usted lo encontró y dijo, este es el comando que necesito. No se preocupe, dele clic derecho y agrégalo a la barra de acceso rápido y con ellos nunca más va a estar yendo a cada una de las pestañas y no sucede. Todo aquel que inicia aprendiendo Excel debe de ir reconociendo los grupos y pestañas. En su momento, usted va a identificar a dónde se encuentra ese comando que usted utiliza o en qué grupo, pero por el momento, algo que nos ayuda o nos facilita a poder nuevamente, no yéndome a revisar todas esas acciones, es colocándolo dentro de lo que es la barra de acceso rápido. Gracias, Ivonne. Le agradezco mucho su comentario. Entonces,
Esta sería entonces la forma de cómo poder colocar en la parte de abajo de las instrucciones, volver nuevamente a la parte superior, colocar lo que son comandos o poderlos en este caso eliminar. No sé si hay alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Todo claro. Todo claro. Gracias, muy amable. Les Todo agradezco. claro. Muy amable. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles acá mi presentación. Y ahora bien, miren, quiero que usted cuando entre a Excel pueda reconocer diferentes acciones que podemos realizar con el mouse o en este caso con combinaciones de teclas. Si por ejemplo yo trabajo con el mouse para poder crear una selección, lo único que debo de dar es un clic sobre la celda a seleccionar. Si quisiera seleccionar un rango, entonces lo único que hago es mantener clic izquierdo presionado y con ello hago la realización de la selección. Pero acá miren una palabra que les dije el día de ayer que era importante, celdas adyacentes o celdas no adyacentes. Vamos a realizar ahorita un ejercicio, el cual nos va a ayudar a poder comprender una forma de poder utilizar lo que sería o lo que llamamos selecciones dentro de información que podemos llegar a tener, o también en este caso poder construir. ¿Por qué? Porque de repente el empezar a trabajar con el teclado y con el mouse se nos puede llegar a dificultar. Usted puede verme que la acción que estoy haciendo puede ver que puede ser fácil, pero cuando ya usted lo está haciendo, se puede llegar a complicar un poco más. ¿Qué debe de hacer? Practicarlo, porque de esa manera es que usted va a ir aprendiendo y mejorando las prácticas dentro de lo que es Excel. Entonces, para poder trabajar las selecciones, nosotros tenemos cruz blanca, cruz negrita, cruz bidireccionales, cruz bidireccional hacia arriba, hacia abajo, cruz bidireccional izquierda y derecha. Todas estas formas de selección que me da en este caso Excel para poder trabajar son las que me ayudan a poder saber en qué momento las voy a utilizar. Cuando nosotros creamos una selección, no es lo mismo como cuando trabajamos, por ejemplo, miren, tengo música, por ejemplo, tengo 100 canciones, pero esas 100 canciones que he visto en mi computadora, solamente quiero 20. ¿Qué hacemos para poder seleccionar? Las 20 canciones no van a estar continuas. Sería bueno porque lo que hago es una selección con clic izquierdo, pero cuando no están continuas, yo debo de mantener control presionado y al mantener control presionado le voy dando clic y seleccionando la canción que quiero. ¿Qué pasa si yo descontinúo la acción que voy haciendo? Se duplica automáticamente esas canciones que ya tengo seleccionadas. Entonces, en vez de ser efectivo esa acción que estoy haciendo, por no trabajar bien la acción de control y clic izquierdo, cometo el error de poder duplicar. Porque al estar seleccionando o quitando la selección de control es lo que permite realizar como un copiado automáticamente dentro de mi computadora. ¿Qué sucede cuando lo hago dentro de Excel? Si yo no realizo bien la selección, automáticamente dando un clic dentro del área de trabajo se va a quitar esa selección que yo tengo. Y entonces tengo que volver nuevamente a seleccionar. En este momento, pues yo voy a hacer un ejercicio sin ninguna información dentro de la celda, pero cuando ya estamos trabajando información en ella, entonces tenemos que volverlo nuevamente a hacer. Pero ¿qué es lo que le va a ayudar a usted a no cometer ese error? Practicándolo. De trabajar las combinaciones de tecla en conjunto con lo que es nuestro mouse. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros podemos crear el ingreso de datos, pero una celda ya tiene un ancho específico que por defecto cuando abrimos el programa o abrimos un libro de Excel ya lo tiene, pero en él igualmente no, yo puedo dar un ancho de columna y puedo dar un alto de fila. Yo tengo tres formas diferentes también para poder realizar esa acción dentro de él. También es importante saber
¿De qué celda depende la información que tengo para poder identificar a qué columna yo le voy a dar el ancho respectivo? A veces sucede que nosotros solamente vamos colocando el texto. Yo no comprendo a veces los usuarios cuando están digitando y el texto lo que está haciendo es pasándose para la siguiente columna. Cuando desde el momento que tengo el primer texto y yo veo que no tiene el ancho de la columna, yo debo de identificar la forma de poderle dar el ancho adecuado para poder digitar de la forma correcta. Porque entonces vamos a trabajar un poco desordenado y esa no sería la forma correcta a la hora de trabajar dentro de lo que sería Excel. Entonces, mire, voy a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Solo déjenme acá poder pasar a esta hoja de una sola vez. Entonces, fíjense acá, miren, lo que voy a hacer en este momento dentro de lo que sería Excel, solo déjenme quitar esto, entonces me va a tirar. Permítanme, voy a dejar de compartir porque ya me tiró acá una ruta. Permítanme, ahorita lo vuelvo a abrir. Muy bien, ahora sí, fíjense acá, miren, cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, celdas no adyacentes dentro de lo que sería Excel, lo único que hago es crear una selección. Por ejemplo, he seleccionado ahorita de la celda de la A1 a la E13. Pero si me quiero seleccionar, miren, acá tengo mi mano levantada y solamente lo hago con clic izquierdo, la selección que tenía en la columna A se pierde. Ahora que me fui a la columna J. Si lo hago en la columna E, igualmente voy a ir perdiendo la selección. ¿Por qué? Porque quiero seleccionar en la columna A, pero también quiero seleccionar la columna J. Entonces, no me lo va a permitir. Para poder realizar esta acción, debo de trabajar con combinación de teclas. Pero acá es importante, la primera selección que usted haga debe de ser solamente con el mouse. Solamente en este caso con el mouse. Ya teniendo la primera selección creada, entonces ahí sí mantiene control presionado y es ahí donde nosotros podemos trabajar con la selección no adyacente. Sigo manteniendo control presionado y entonces ustedes pueden ver acá que yo sigo trabajando con clic izquierdo, manteniendo la selección hasta la fila número 20. Sigo manteniendo control presionado. Si, por ejemplo, mire, dejo de presionar control. Yo puedo trabajar e ir dándole clic a cualquiera de todas estas pestañas que se encuentran acá. Pero, ¿qué sucede? Que si yo dejo o me voy para mi área de trabajo y yo doy un clic, automáticamente pueden observar que se ha perdido la selección que yo he hecho. ¿Por qué? Primero porque dejé de darle en este caso un clic. Y eso es lo que no me permite poder en este caso trabajar dentro de lo que sería el área de trabajo de lo que es Excel. Permítanme que me siguiera este problema. Voy a compartir esto por el momento, permítanme. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, ahora lo voy a hacer nuevamente, acá me voy hasta la fila número 20,
Mantengo en este momento control presionado. Voy creando acá, sigo manteniendo en este caso control presionado. Sigo manteniendo hasta la última fila que quiero llegar. Y acá siempre dejando una columna, en este caso de por promedio. Acá voy a colocar y ahí está. Ya tengo acá una palabra. Mientras yo no le dé en este caso clic dentro de lo que sería el área de trabajo, se me sigue manteniendo. Mire, acá estoy moviendo mi mouse, me puedo ir acá a insertar, disposición, inicio, y sigo manteniendo la selección de celdas no adyacentes dentro de lo que es mi área de trabajo. Para poder mantener esta acción que acabo de hacer en este momento, porque no tengo texto y no voy a copiar ni pegar, me voy a ir para el grupo de fuentes de la pestaña de inicio. Me voy a ir acá, miren, a color de tema y, por ejemplo, le voy a colocar en este momento un color. Pueden acá observar que al posicionarme en un color diferente, ahí se va manteniendo. Por ejemplo, voy a colocar este color. La selección sigue estando. Pueden observar allí que las columnas I, J, K, N, N, O, E, F, G, A, B, C, en este caso de la fila 1 de la 20, se visualizan como más seleccionadas. Acá nuevamente, mientras yo no dé un clic ahí, yo puedo en este caso poder mantener el color que yo quiero. Teniendo ya acá el color con el que me voy a quedar, voy a dar en este momento un clic dentro del área de trabajo. Ya trabajé celdas no adyacentes. Ustedes van a realizar un ejercicio similar. Me dice Jorge que no estoy compartiendo pantalla, están visualizando lo que estoy haciendo en este momento. Sí, sí se ve. Ah, muy bien, gracias. Sí, Entonces, se ve. gracias, muy amable. Entonces, fíjense acá, miren. Por ejemplo, para este ejercicio que estoy haciendo en este momento, yo me voy para la pestaña de vista y en vista me voy a ir a mostrar y acá le voy a quitar las líneas de cuadrículas porque en este momento no las necesito. Ya se visualiza mejor. Hoy voy a crear otra acción. Miren, me voy a ir a disposición de página. Me voy a ir a fondo. Y en fondo, acá voy a ir a buscar en el buscador, en este caso de Office, que es Bing. Y acá vamos a ir a buscar una imagen que vamos a colocar en este momento. Vamos a ver qué podemos colocar acá. No invierno. Vamos a colocar acá animalitos. Vamos a ver qué nos aparecen acá. Vamos a colocar este. Vamos a ver si vamos a insertar. Vamos a ver si nos aparece. Bueno, no nos aparece muy profundo. Voy a eliminar y voy a volver a colocar fondo. Nos vamos a ir por paisajes entonces. Más rápido. Bueno, busquemos playa, aunque ahorita está muy helado, pero busquemos playa. Insertemos esta. Esta no dio. Vamos más rápido acá. Bueno, vamos a ver acá en selecciones. Bueno, coloquemos esta, a ver si se puede. Ahí está, miren. Ahí está la imagen que quería. Muy bien. Entonces, quiero que puedan observar acá que ya tenemos lo que sería una opción de celdas no adyacentes. Pueden observar acá que podemos colocar fondo, podemos quitar en este caso la cuadrícula. Esto que vamos a ir construyendo poco a poco es lo que les va a ayudar a ustedes a tener como imaginación, creatividad a la hora. No solamente de colocar una tabla, sé que poco a poco van a ir aprendiendo funciones, funciones básicas, funciones intermedias, funciones avanzadas, pero también el poderle dar un buen formato a la hora de trabajar, que nosotros nos podamos lucir, que no solamente es de crear la cuadrícula y ya, ya el día de mañana vamos a estar trabajando la parte de cuadrícula, sino que también poder colocar, tal vez acá podría ser el logo de la empresa, nuestro jefe.
No podría decir que en cada una de las hojas lleve lo que es el logo de la empresa. Quiero mencionarles desde ya que esta acción de colocar una imagen de fondo representativa de lo que ustedes deseen no es para mandar a imprimir, solamente es, llamémosle virtual, que se coloca acá como fondo dentro de lo que sería nuestra área de trabajo. Acá no ha sucedido nada para las otras hojas que yo tengo acá. Recordémonos que cada hoja es independiente a lo que nosotros trabajemos dentro de ella. Entonces, gracias, gracias a los que me contestaron, muy amables. Entonces, esta sería, miren, una forma en la cual puedo representar las opciones de celdas no adyacentes dentro de lo que es mi hoja de cálculo. No sé si hay alguna consulta de lo que he explicado o ha quedado claro. Yo tengo una duda. Dígame. Como que me perdí un poco en el momento en el que ya logró mantenerlo fijo, es decir, cuando da clic afuera, pero siempre se mantiene fija la selección como para cambiar color y todo eso. Ah, muy Gracias. bien. Cuando, gracias. Cuando yo hago la selección, por ejemplo, voy a realizar en este momento una selección. Voy a hacerlo acá, mire. Voy a colocar, por ejemplo, la letra. Ya tengo acá marcado. Yo puedo irme a cualquier pestaña, puedo indicar cualquier, en este caso, grupo. Para nuestro ejercicio, lo que va a ser representativo es el color que nosotros le coloquemos de tema para que se pueda en este caso observar. Por ejemplo, le voy a colocar ese color amarillo. Pero ¿qué sucede? Esta selección dentro del área de trabajo, porque no he dado un clic dentro de ella, se mantiene seleccionado. Entonces quiere decir que si ese color ya al visualizarlo no me parece, entonces yo puedo irlo a cambiar. Mientras esté seleccionado, yo puedo realizar esta acción que es la que en este momento me permite que ustedes puedan ver de que la selección se sigue manteniendo dentro de lo que es mi área de trabajo. Entonces, acá voy a cambiarle color. Puedo irme a más colores. No pasa nada con esta acción que estoy haciendo en este momento. Voy a dar a aceptar y cambio. Pero en este momento que yo dé un clic adentro, se ha quitado esta selección. Pongámonos a imaginar que esa es información que nosotros hemos querido copiar, pero de repente se nos quitó la opción de pegar y entonces deberíamos devolver nuevamente ir a seleccionar todo ese tema. Entonces hay que tener cuidado. Mientras tengamos la selección y no demos un clic dentro del área de trabajo, se va a mantener seleccionado todo lo que nosotros queramos. Todas aquellas celdas no adyacentes que en su momento nosotros vayamos seleccionando, ellas se van a mantener ahí. Yo puedo dar clic, puedo cambiar en este caso color, puedo colocar de repente un texto desde la celda, que en este caso la celda I49 sería la primera que seleccioné, entonces esa es la que si usted ve no está marcada en este momento, desde ahí puedo hasta colocar en este caso información si así lo requiero. Entonces usted puede ver en este momento que ellas siempre van a cambiar, pero doy un clic adentro y la selección en este caso se quita. No sé si Muchas eso gracias. contesta su pregunta. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que porque la imagen se amplía en todas las celdas y en todas las filas, entonces por eso aparece de esta manera. El borde de la parte superior es como de fondo negro. Entonces está como entre medio esta parte de acá, por eso aparece de esa manera así. Muy bien, miren, vamos ahora a reconocer de colocar en este caso, no, no lo hice en insertar, lo hice en la pestaña de disposición de página del grupo configurar página fondo. Si yo me voy a insertar ilustraciones, imágenes, entonces esa imagen se va a colocar acá. Y se va a colocar como una imagen, bueno, permítanme, voy a ir a buscar una imagen para que puedan observar la diferencia.
Espérense que no me da clic donde quiero. En línea quiero. Vamos a buscar acá rápido una imagen. Esta imagen que voy a colocar se posiciona de esta manera, donde yo puedo hacerla más pequeña. Puedo, por ejemplo, duplicarla si yo quiero, pero esta imagen se posiciona en el área de trabajo. No se coloca como fondo. Para hacerlo, disposición de página, configuración de página, acá está la opción de fondo para poderla colocar como fondo. Flor era la que me decía la pregunta. Espero que haya quedado. Muy bien, miren. Sí, gracias, gracias. Con gusto. Fíjense acá. Tengo algunas columnas que he dado un ancho más pequeño. Tengo en este caso una fecha. Tengo acá un valor numérico y tengo en este caso la palabra El Salvador. Acá la representación del texto y acá miren, tómenlo muy en cuenta. Estos son como pequeños tips que ustedes deben de reconocer a la hora de poder identificar a dónde se encuentra la información. Quiero mencionarles que una celda que contenga un texto automáticamente en la barra de fórmula se va a posicionar. Una celda que no tiene texto va a aparecer exactamente de esa manera, limpia, sin ninguna información. Donde exista el texto, ahí se va a colocar. Entonces, por ejemplo, acá tengo la columna, o en este caso la celda B2 y tengo la celda C2. ¿En dónde se encuentra la información? La información se encuentra en C2. Aparentemente, el inicio del texto se encuentra en la columna o en la celda C2, pero acá, por correr más hacia la derecha, entonces debo de identificar que el texto está en la celda C2. Si yo me coloco en B2, ahí podemos observar que no hay nada. ¿Cómo hago para poderle dar un ancho correcto? Tengo tres formas diferentes para poderlos. Número uno, posicionándome entre la intersección de la columna C y la columna D y darle doble clic rápido. Ella va a agarrar el ancho que corresponde al texto que tengo acá. Y número dos es manteniendo siempre entre la columna C y D, ven que se vuelve el puntero bidireccional hacia izquierda y derecha. Mantengo clic izquierdo presionado. Pueden ver que el ancho de la columna ahora me lo representa con 3.29. Ahora yo arrastro, como que lo estoy haciendo paso a paso, hasta donde yo considero que puede ser ancho. Y al soltarlo, automáticamente yo le he dado el ancho que requiere. Entonces, esta sería una segunda forma. Y una tercera forma, en este caso, la pestaña de inicio del grupo, en este caso, de celdas, yo tengo formato y dentro de formato o del comando formato, al darle clic a la flecha, me aparece acá las opciones de ancho de columna. Aparece este cuadro, me está identificando que la columna tiene 3.29. Por ejemplo, le voy a dar 16 y le voy a dar aceptar. Y pueden observar que igualmente sobre el número de ancho que coloquemos, ese es el que se va a posicionar en toda la columna hacia abajo. La representación. Ahora les pregunto, tengo la columna E y F. ¿Dónde consideran que se encuentra el texto? ¿Se encuentra en la celda E8 o se encuentra en la celda F8? ¿Qué piensan ustedes? E8. E8 para los demás. E8. E8. Muy bien. Fíjense acá, tienen toda la razón. Se encuentra en E8. ¿Por qué? Porque el texto está más a la izquierda. Y entonces nosotros nunca, nunca vamos a digitar dejando espacio. Siempre vamos a realizar el de colocarnos dentro de la celda y empezar en este caso a digitar en E para poder obtener este resultado. Hola, mundo. Sería, si hubiera sido en la celda, en la columna F. Entonces se hubiera representado de esta manera. Ahora bien, miren, ya que nosotros reconocimos la celda que contiene en este caso la información, de las tres formas que acabamos de identificar para este ejercicio,
Es más rápido hacerlo con doble clic automáticamente. Cruz blanca siempre, siempre va a ser la representación de posicionarme o poder realizar selección de rango dentro de lo que sería, en este caso, mi celda. Tengo lo que es cruz bidireccional. Ahora pueden ver que dentro de la flecha está una bidirección arriba, abajo, izquierda, derecha. Al poder mantener clic izquierdo presionado, lo que hace bidireccional es que yo puedo mover esta información. Y tengo cruz negrita, que es la que me ayuda a, para este caso, para el texto que tengo, desplazarme hacia abajo y automáticamente poder hacer como un copiado de la misma información que tengo acá, porque esta no hace ninguna referencia a serie de relleno. Igualmente puedo colocar bidireccional y poder movilizar esa información para donde quiera. No solamente la representación, en este caso, de las celdas que se encuentran en la parte, perdón, en la parte superior, sino que igualmente yo puedo irme desplazando hacia abajo. Sorpréndanme que acá no me permite el cuadro. Desplazándome, ahora sí, miren, hacia abajo. Y pueden observar que ya me encuentro en la columna 62, ya voy 71, y ahí puedo llevarme en este caso la información a donde quiera. Esto mismo puedo aplicarlo con el grupo de portapapeles. Por ejemplo, ya no lo requiero acá, desde la fila número 100 le voy a dar cortar, que es el indicativo que va a quitarse de donde se encuentra de esa celda. Vean que ya se ha accionado en el grupo de portapapeles de la pestaña Inicio Pegar y automáticamente lo coloco acá. Puedo también hacer la acción de copiar y entonces decirle a Excel que ese copiado también lo quiero acá. Voy a colocar lo que sería celdas no adyacentes para poderlo pegar las veces que yo quiera. Y también tengo las acciones, por ejemplo, miren, Escape o la tecla Escape es la que me ayuda a poder quitar la selección que tengo. Voy a seleccionar todo esto, voy a darle las teclas de función que serían Control C para copiar, Control V en este caso para poder pegar. Si quiero cortar, en este caso le doy Control X y para pegar, perdón, voy a seleccionar primero Control X para cortar. Y control V en este caso para pegar. Lo quiero hacer con el grupo de portapapeles, cortar, que es el indicativo del comando tijerita. Me posiciono acá y sobre el comando pegar doy un clic para moverlo, en este caso de la información. Entonces, tengo diferentes formas, tanto para mover como para copiar. Dentro de las formas que nosotros más reconocemos es control C, control V, control X para copiar, para pegar y para cortar. Hacerlo con el grupo de portapapeles que tenemos cortar, tenemos copiar y pegar. Ya el día de mañana vamos a estar viendo este comando. Y también podemos poner bidireccional para mover como que fuera la acción de cortar, pero lo que estoy haciendo es realizando acción de movimiento. O si quiero, en este caso, realizar el copiado de esta información para otra celda, mantengo cruz negrita presionado, sea que lo haga para un rango, para muchos rangos en diferentes, en este caso, columnas, ya sea que lo haga hacia abajo o lo haga hacia la derecha, yo también estoy creando lo que sería el copiado. Y una tercera forma que yo considero que de todas las que les acabo de enseñar, hay muchos usuarios que la desconocen, es que, fíjense, miren, tengo seleccionado. Estamos trabajando combinaciones de teclas, presiono control. Y mi puntero, ya les enseñé, cruz negrita, cruz bidireccionales, cruz blanca. Y ahora tengo esta cruz, que es en este caso llamada cruz mini. Ahí la pueden ver ustedes a la par del puntero, que manteniendo control presionado, manteniendo clic izquierdo, miren, he hecho un copiado. Lo voy a hacer solamente de este texto que se encuentra acá. Selecciono. Mantengo control presionado y le digo, quiero copiar acá. Esto lo puedo hacer con texto, lo puedo hacer con cuadros, con formatos, con imágenes, con todo lo que ustedes quieran. Pueden observar que no solamente tenemos las tres formas que requiere, sino que cinco formas diferentes.
con cruz negrita, que sería la cuarta, y en este caso mantenimiento control presionado sobre la selección de imágenes, de cuadros, de formatos. Nosotros automáticamente colocamos cruz mini y automáticamente al desplazarnos hacia donde lo queremos, podemos tener el copiado dentro de lo que es la información. Ahora bien, tengo dos celdas. En ellas tengo una representación de todos estos valores numéricos, pero la celda no me está representando esos valores numéricos. Y tengo acá uno de los errores de Excel que sería numeral, 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 que es cuando el ancho de la columna no es el correcto. Entonces, ¿qué hago para poderle dar un ancho correcto? Puedo darle doble clic para que se visualice. Puedo mantener clic izquierdo presionado. O en este caso, yéndome a celdas, formatos y darle un ancho de columna. Pero ¿qué sucede? Fíjense acá, miren, calibrí 11, que es en el grupo de fuentes que mantiene. Acá igualmente 11. Pero ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, miren, este relleno de información, le voy a colocar un color muy fuerte. Le voy a colocar ese color para que identifique. Y acá igual voy a quitar toda esta información que tengo acá. Y en este caso voy a desplazar fecha. Entonces, ¿me sigue dando el problema? Sí, está bien. Yo le puedo dar el ancho de columna que requiere para que se visualice la información. Pero ¿qué pasa si quiero ese ancho? Y para estos dos valores numéricos y fechas, no me da la información que requiero. Miren, acá tengo valores numéricos, acá pueden ver la barra de fórmula y acá tengo fecha. Pero acá me aparece el error numeral y acá me aparece 1E más 0,5, que quiere decir que el ancho de la columna no es el correcto. Cuando ya lo hago más pequeño, ya me aparece también acá el error numeral. Pero ¿qué hago para que no suceda esto en estas dos columnas? Selecciono acá, o voy a seleccionar todas las columnas porque al final va a ser para todo. Acuérdense que lo estoy haciendo con celdas no adyacentes. Y acá, miren, me voy a ir para lo que sería el indicador de diálogo, en este caso de la pestaña de disposición. Dentro de él, nosotros también tenemos todas estas opciones que se encuentran acá. Márgenes, en este caso, lo que serían hojas, y podernos dirigir a lo que sería esta acción, en donde igualmente yo puedo trabajar acá con lo que serían los márgenes superiores e inferiores de ellos. Esta sería una forma para poderlo en este caso trabajar. Pero Excel también me dice que dentro de estas opciones que yo tengo, hay otra forma indicativa que es en alineación. Tercer forma, miren, y esta creo que es con la que nos podemos quedar. Le voy a dar acá ajustar texto, miren, ajustar texto y le voy a dar a aceptar. Entonces, quiere decir que automáticamente, perdón, espérense que no se me realizó la acción. Bueno, perdón, es entonces reducir hasta ajustar. Ahí está, hoy sí. Es reducir hasta ajustar. Entonces quiero que se den cuenta, miren, esta columna la hago más pequeña, se siguen viendo los valores numéricos. Hago más pequeño, se sigue viendo. Sé que en este momento no alcanzan a observar, pero miren, la hago más pequeña y se sigue viendo la fecha. Lo hago más pequeña y se siguen viendo los valores numéricos. De esta manera, al seleccionar, irme al indicador de diálogo, en este caso de inicio, y colocar reducir hasta ajustar, podemos realizar lo que sería esta acción. Si me voy a disposición, igualmente dentro de las hojas o en este caso de los márgenes, puedo colocarlo, pero acá tendría que irlo haciendo a pie. Cuando dentro de lo que es inicio, el indicador de diálogo, en este caso de alineación, me ayuda a colocar, reducir hasta ajustar. Este, perdón, es cuando es solamente texto, esto es cuando es cualquier valor. Y acá lo haga grande, lo haga pequeño, lo haga grande en fechas, o en este caso, lo haga pequeño, automáticamente, siempre, siempre, la información se va a observar dentro de lo que serían mis columnas o las celdas donde tengo, en este caso, la información. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta.
No, está claro. No, todo está claro. Ah, muy bien. Me pregunta acá Emerson cómo hice para ajustarlo automáticamente. Cuando yo tengo de esta manera, voy a quitar acá este texto. Cuando yo lo tengo de esta manera y quiero ajustarlo automáticamente y quiero que Excel lo haga, lo único que hago es colocar bidireccional y acá automáticamente doy doble clic. Y al realizar esta acción se va a ajustar. Acá puede suceder que no solamente esté la palabra Salvador, sino que acá haya más información. Entonces, él no va a ajustar a la primera celda, sino que va a ajustar a aquella que contenga más información. Entonces, ustedes cuando hayan digitado, quieren colocar el ancho correcto para la información que en su momento va a ser la que represente el ancho más grande. De esta manera, no lo va a hacer para la primera, sino que lo va a hacer para la celda que contiene el texto más grande. Ahí es donde ella automáticamente va a realizar lo que sería el ancho, en este caso, correcto. Quiero también mencionarles acá, miren, ya para poder ir finalizando, el día de ayer les enseñaba la selección. Miren, me voy a posicionar acá y si hago esto con Control Shift y teclas de cursora, va a hacer solamente esta selección. ¿Se recuerdan que el día de ayer, cuando yo realizaba, voy a colocar acá, Control Shift y Control Shift, tanto cursor hacia abajo como para la derecha, hacía esto? Miren, ahora cuando nosotros tenemos texto, Control Shift y tecla de cursora, lo hace solamente para el área. De esta manera, yo puedo cuadricular fácilmente y poder colocar en este caso ya el formato de negrita, tamaño, en este caso si lo quiero cursiva. Quiero que vean que automáticamente puedo crear la selección con la combinación de tecla Control Shift y cursor, que automáticamente realiza la acción. Anteriormente, si la información o no tengo información dentro de las celdas, me ayuda a poder seleccionar todas las filas y todas las columnas. Pero cuando hago y tengo ya información en ella y hago la combinación de Control Shift, tecla de cursor hacia abajo y hacia la izquierda, automáticamente hace la selección para todo. Automáticamente. Realiza para toda la acción. Quiero en este caso guardar. Miren, voy a presionar Alt en este momento. Me dice que el número 2 me realiza el guardado automáticamente de todo lo que acabo de realizar en este libro de Excel. Espero que les haya gustado la clase de este día. Yo me voy despidiendo en este momento. Dejo de compartir, sino invitándolos a que puedan participar dentro del aula virtual en el foro que ya está colocado en lo que es el segundo video. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche Buenas para todos. noches, Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.